disfrutamos la aventura del amor, llenaste mi vida. Con esto tú puedes empezar desde cero. ¿De qué hablas? Con eso de cero me adelante no eres ni un Pepito ni José. ¡Wow! Es que me encantó todo. Ve cómo se ve. Hermoso. Los cubiertos se ven preciosos. La vajilla. Las flores se ven hermosas. ¿Te encanta mi amor o qué? Pues sí. Si a ti te gusta, está muy bien. Yo no le encuentro mucha diferencia a todos los platos, pero pues este día trata de celebrar a la novia, ¿no? Que sea feliz. Y de que no todos los días te casas con una mujer como mi nieta. Ya, tranquila. Esa vieja nos mandó a acribillar para pelarse. ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Cómo? Voy a llamar al doctor para que venga de volada. Papá, ¿es que qué pasó? Lo que pasó es que Edelmira se fue del rancho en compañía de su hija Vicenta. ¿Vicenta? A ver, ¿cómo que Vicenta? ¿No que Vicenta estaba muerta, papá? Ah, estaba, hija. Ya resucitó. Además, todo fue una mentira de Edelmira. Bueno, ¿no le contaron a mi hija eso? No, no queríamos alarmarla, ¿verdad? No, perdón que pregunte esto, pero ¿quién es Vicenta? Lorena, tú eres la luz de mis ojos y nadie va a arruinar tu boda. Además, el gusto de poner en su lugar esa desgraciada está reservado para mí. Ya, tranquilo. ¡Ay! Vicenta sea estar tan pinche que como todos ustedes dicen. Nada que se cruce con Don Chucho puede salir tan libre fácilmente. Lo dicho, cuñado. Desde la primera vez que llegó al rancho me pareció muy valiente. Nunca le gustó jugar con las muñecas de mi hermana. Se entraba a golpes con los chicos. Por eso le pusieron la fiera. Tío, ya deben de estar bien lejos. ¡Quita sea! Pues entonces vamos a mandar perros entrenados para que la encuentren debajo de las piedras y me la traigan. ¿Eh? Pero Vicenta Rigores no se vuelve a burlar de mí. Entonces, ¿todo esto pasó por Vicenta? Bueno, pues, esto a mí me suena muy confuso. Yo he tenido que fingir mi propia muerte para mi seguridad. Yo digo que no deberían juzgar a nadie. A ver, ¿qué ching sabes si acabas de llegar a la familia? Mañana vamos a cruzar apellidos. Pero no me costaría nada cancelar la boda. ¡No! Papi, papá, papá, no, no vayas a decir eso, por favor. Yo espero que mis enemigos también sean enemigos de mis socios. ¿O estás conmigo o en contra mía? Tú decides de qué lado estar. Chucho, yo nunca quise defender a la tal Vicenta. Ustedes me platicaron algo sobre ella y yo quise dar mi opinión. Ya que me caso con su hija mañana, deberá saber que yo no soy de esas personas que se queda callado lo que piensan. Vicenta Rigor es la hija de Edelmira. Es una traidora. Y la traición, como te habrás dado cuenta, es algo que se paga muy caro en esta casa. Chucho, yo soy un acero. La traición en mi familia se paga igual o hasta más cara. Que no se le olvide de quién soy hijo. Coyote del siglo. Ay, sí. Por favor, además, mi bebé ya no puede con esto. Mi amor. Vamos al jardín a checar el toldo y todo eso de la boda, ¿va? Yo ahorita no puedo, Lorena. Tengo que arreglar un asunto familiar en mi casa. Permiso. A estas alturas ya tiene que estar ahí. Algo le tuvo que haber pasado, Rosario. Pues entonces búscala, Abelardo. Haz algo, muévete. Y con todo lo que nos estás contando, la pobre de Edelmira se nos puede hasta morir. Si es que ya no está muerta.